fresca, no la quiero. ¿Cómo dice? ¿Qué significa eso de que no está fresca? La trajimos hace solo media hora. Mire esto. ¿Ve cómo la carne está oscura aquí? Este cerdo debió ser apaleado. ¿Pero qué está diciendo? Nuestro negocio es vender cerdo, no andamos por ahí apaleándolos. Os lo advierto. Soy yo quien manda. No quiero problemas. Os estoy vigilando. ¿Sabéis? Vaya morales. Hace dos días estuve en Hong Kong y vi a... ¿A quién? ¿A Bungry? No. A tu tío. Ha abierto un pequeño restaurante allí, pero necesita a alguien que le ayude. Ya no eres un niño y no hay futuro para ti si te quedas aquí ayudándole con los cerdos. Estarías desperdiciando tu vida. Quiero que te vayas a trabajar con tu tío. Allí podrás ser útil. Y sé que él te necesita. Si está de acuerdo, puede salir para Hong Kong ahora mismo. No puedo irme. ¿Y los cerdos? No te preocupes por los cerdos. No necesitan que nadie les cuide. What?
tú. Estás orinando en público. No es cierto. Está bien, andando. Lo siento.衰收尾。Señor conductor, yo tengo que... ¡Cállese! Prohibido el conductor. Pensé, me bajo aquí. ¿Y eso a mí qué me importa? Es que no puedo bajar si no me suelta. ¿Dónde está el ascensor? ¿Ascensor? Aquí no hay ascensor. No soy ningún paleto. Y sé que en todos los edificios siempre hay un ascensor. Quizás sí. Si lo encuentra, avíseme, ¿eh? De acuerdo. Se lo agradeceré. No tiene por qué. Chica es muy particular y se enfada si todas las mesas no están en su lugar. ¿Quiere correrlo? Pues sí que estamos bien. Gracias. Bien.
Bienvenidos, señores. Pasen. Tenemos unos Muy ricos. Aquí, aquí hay una mesa. Les vamos a dar de comer algo absolutamente maravilloso. Ya verán. Sirven. Haberle ensuciado los pantalones. Lo siento de verdad. No me importa. Olvídelo. Oh. ¿Qué le debo? $4, por favor. Perdóneme, señor. Siéntese aquí, por favor. Siéntese. ¿Me permite sugerirle nuestro plato especial? Estoy segura de que le gustará. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial ese plato? ¿Qué tiene? No. No puedo asegurarle que es especial. Vamos, siéntese. Le digo que aquí damos muy bien de comer. ¡Ande! No lo quiero especial, lo quiero normal. Pero si es lo mismo. No, no es cierto, es diferente. Lo siento. Estúpido idiota. Alum, Alum. Hola, tío. Es su sobrino. Está bien, ha roto mi tazón, usted lo pagará. Un tazón a viejo como ese no vale nada. ¡No es un tazón viejo! ¡Estaba sin estrenar! Está bien, está bien. ¿Cuándo quiere? $7. ¿$7 por un tazón? ¿No es tan loca? No, no estoy loca. Quiero $7. Está bien. Está bien. Le pagaré. ¡Quieto! No, te lo iba a dar. Eso está mejor. Alum, ¿cuándo ha llegado? Esta mañana. Tato me dijo que necesitabas a alguien que te echara una mano. Tonterías. No deje que se quede. Se comerá toda su comida. Este es Acao y este es mi sobrino. No, me alegro de verte. Hola. ¿Os conocéis? Sí, nos vimos esta mañana por casualidad. Sí que es casualidad. Ahora quiero que le digas lo que tiene que hacer. De acuerdo. Dime, ¿encontraste el ascensor? Camarera. Ah, ¿qué pasa? ¿Ya os marcháis? Bueno, puedo quedarme si eres tan amable de sentarte conmigo. Ah, no te hagas el gracioso. Chicos, la verdad es que teníais mucho apetito. Supongo que no pensarás cobrarnos. Nosotros solemos venir una vez por semana, así que hoy será gratis. Tengo que cobraros. Pero será un trato especial. Está bien, si insistes en cobrar, dame la cuenta y te la firmaré. Mi contable te la pagará por mí. Tienes razón. Debes estar contenta de que vengamos. Somos gente respetable. Oh, os lo agradezco mucho. Y estoy muy contenta de que os guste la comida. Pero la próxima vez tendréis que pagar. Claro, lo que tú digas. Mañana vendremos de nuevo. Eso es, hasta mañana. Adiós. Adiós. Malditos cerdos. Si quieren comer gratis, ¿por qué no se van a la cárcel? Tío, ¿te gusta? Alum, ¿eh? Ahora a dormir. Mañana te despertaré a las 6. ¿A las 6? ¿Por qué? En casa siempre me levanto a las 5. ¿Para qué? ¿Para hacer gimnasia? No te lo diré. Es un secreto. Hasta mañana. Venga. Oiga, yo no he pedido esto. ¿Pero qué importa? Este pollo está riquísimo. ¿Por qué no lo pruebas, ¿Qué? Gordo, ¿dónde está mi pollo? ¿Usted me pidió pollo? Así es, hace más de media hora. Está bien, un momento. Lo siento, me he confundido. Aquí está. ¿Qué diablos es esto? No lo quiero. Muy bien, no se preocupe. Esto lo arreglo yo enseguida. Mire. No, ni hablar. Tráigame otro plato. ¿Qué pasa? Este tipo me ha servido las sobras de otro. Pero, Lun, Xiaomei es una de nuestras mejores clientes. A ver si la tratas bien. Lo haré, lo haré. Xiaomei, es nuevo aquí. Le pido que tenga un poco de paciencia. Está bien.
Tráele otro plato. Estás tú bueno. Chaumei. Hola, pero... ¿qué tal? Achim, ¿por qué has tardado tanto? Pide lo que quieras, tengo que volver al trabajo. ¿Qué quiere tomar? Pato con fideos. Bien. ¡Una de pato con fideos! ¿Por qué gritas tanto? ¡Es usted! ¿Y nos conocemos? En el autobús, ayer, usted cogió mis bananas y no me dejaba salir. ¿Así que este es el tipo gordo del que me habló? ¡Ese soy yo! ¡Aló! ¡Bye! Llevo este pedido a la esquina. Número 26 de piso 28. Es para una anciana. ¡Y vuelve pronto! ¡Pasen! ¡Pasen, pasen! Hola, Cao. ¡Hola! ¿Has pensado en lo que te dijimos? Olvídalo. Hace mucho que no pinto. No puedo. No seas estúpido. ¿Crees que te lo pediría si no supiera que puedes? Claro, será muy fácil. Esperad un momento. Sentaos, vamos. Amigo, ¿quiere hacerse rico? ¿Cómo dicen? ¡Lárgate de aquí! ¡Vamos, fuera! ¡Fuera! Amigo, ¿quieres hacerse rico? ¡Vamos, pase dentro! ¡Dentro! Amigo, ¿quieres hacerte rico? ¡Pasa dentro! ¡Vamos! ¿Hacerme rico? Detenido. No he sido yo. Yo trataba de impedir que escaparan. ¿Seguro? ¿Alguien ha visto lo ocurrido? Yo lo vi. Soy ayudante de policía número 46. No seas estúpido. Tú no has visto nada. No te metas en problemas, vamos. No tengo miedo. Voy a ser policía cuando sea mayor. ¿Policía? Ya te enseñaré yo, idiota. Andando. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ibas a saber que me lo robarían? ¡Ya no eres un crío! ¿Cómo puedes ser tan estúpido? Te envío a llevar un pedido y acabas persiguiendo a un ladrón. Tío, no te preocupes. Tengo una idea para atraer clientes. ¿A dónde vas? ¿Quieres que nos acerquemos ahora? No, todavía tenemos tiempo. ¿Quieren hacerse ricos? ¿Quieren hacerse ricos? Amigos, entrad dentro. ¿Queréis tentar la suerte? ¿Queréis haceros ricos? ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres hacerte rico? Ah, tienes un garito, ¿eh? Pasad dentro y lo veréis. Tenemos una mesa para vosotros. Dos sitios especiales. ¡Policía! ¡Policía! Sois muy rápidos. ¿Qué habéis dicho? ¡Policía! Bien, a ver quién es más rápido. Yo soy más rápido. ¿Y si te pego un tiro, quién es más rápido?
Yo soy más rápido. Te la has buscado. ¡Búscalo! ¡Date la vuelta! ¡No te muevas! Ve a mirar, bien. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que estás loco. Vamos. No es un garito. Es solo un restaurante. ¿Qué estás haciendo? ¿Paseando? No. Tu tío quiere que vayas a buscar combustible. ¡Deprisa! De acuerdo. Amigo, mire si le gustan. Elija unas. Mírese en el espejo. ¿Me parezco a él? No, no lo creo. ¿Entonces no? ¿Elija otro par? Espere, mírese, mírese. ¿Me parezco a él ahora? No las compraré si no es así, ¿eh? Sí, es igual que él, ¿sí? ¿De verdad? Sí. ¿Cuánto cuestan? $32. Es demasiado. Para usted, 29. Está bien. Gracias, amigo. Y vuelva cuando quiera. Adiós, adiós. Vamos, Raúl, vamos, despierta. ¿Eh? Alumno no ha vuelto aún. Hace mucho que se marchó. Será mejor que vayas a ver si lo encuentras. Venga, date brisa. Esta vez no venimos contigo. ¡Ah, vamos. ¡Grande! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hay de comer? Enseguida voy. ¿Le parezco? ¿A quién? A Bruce Lee. Sí, creo que te pareces un poco. Sí, supongo que sí. ¿De verdad? Sí, eres un fantasma. ¡El combustible! Tres. Cinco. Dos. Cuatro. Siete. Seis. Ocho. Siete. Nueve. Okay. Siete. Bueno, muchachos, nos vamos. Tú. La comida estaba muy rica. Vámonos. Un momento, os haré dar cuenta. Oye, oye, no pensarás cobrarnos. No es mucho, la haré enseguida. Escuche, a cambio de lo que hemos comido, le diremos a todo el mundo que aquí se come muy bien. Debe ser una broma. Nadie les haría caso. ¿Qué quiere decir? Si pusieras un anuncio en la televisión, te costaría $5,000. Es cierto, amigo. Somos más baratos y estamos haciendo un precio especial. Escuche, los mejores platos de la ciudad, los más sabrosos. Pero no coman demasiado, les dará diarrea. Ya está bien de juerga. Aquí se paga lo que se consume. ¡Estúpido! ¡Quieto! 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 ¡Quieto!
¡Arun! ¡No causes problemas! ¡Vosotros! ¡Apagad! ¡Gordo, mírame! Y dejemos que se peleen. Sí, de acuerdo. El dinero. Alun, eres maravilloso. Nunca te creí capaz de una cosa así. ¿Qué tiene de maravilloso? ¿Estás loco? Mira esto. Es mi ruina. Y tú tienes la culpa. No, no puede culparme a mí. ¿Que no puedo? Si no hubiera sido por ti, Alun no se había metido. Yo sé que tú no eres feliz trabajando aquí. Sé que quieres ser pintor. Será mejor que te dediques a pintar cuadros. Tío, no te metas. ¿Está diciéndome que me vaya? Eso es cosa tuya. Ya eres mayorcito para hacer lo que quieras. ¡Cao, vuelve! ¡Cao! ¿A dónde vas? ¿Yo? Estoy dando un paseo. He dejado mi trabajo. ¿Recuerdas la propuesta que te hice? ¿Eh? Vamos, sube. Sube. Anda, sube al coche. Vamos. Siéntate. Bien, gracias. ¿Te gusta? No está mal, ¿eh? No está mal. Oye, ¿no dijiste que tu jefe trabajaba en antigüedades? ¿Por qué una bodega tan grande? El jefe tiene muchos negocios. Oye, tienes suerte, mucha suerte. El jefe te respeta. ¿De veras? ¿Y qué quiere que haga? Pintar. ¿Pintar? ¿Pintar qué? Yo necesito estar inspirado. No te preocupes, solo copiarás. ¿Qué? Ya entiendo. Vosotros queréis que haga falsificaciones. No me interesa. Muchas gracias. Me voy. Maldita sea.
se ha negado. ¿Qué va a decir el jefe? Volverá. Si seguimos causándole problemas, volverá. Y aceptará el trabajo. Vamos. Viejo, ¿dónde está el gordo? Ha salido. Bien, chicos, que no quede nada en pie de este tugurio. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No lo hagan! ¡No! ¡Quieto! ¡Están destruyendo mi negocio! ¡No! ¡No! ¡Quieto! 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 ¡Por favor! ¡Quieto! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Preguntando por ti, y cuando le dije que había salido, empezaron a destrozarlo todo. ¡Alona! No vayas en su busca, son demasiados, no podrías enfrentarte a todos. ¡Alona! ¿Te encuentras mal? Estoy bien, me tomé algo para tranquilizarme, pero... mi negocio está arruinado, ya no podré ganarme la vida. Y tú tendrás que buscarte otro empleo. No, no te preocupes por mí. Te llevaré a casa, vamos. ¿Vienes a tomar café o de visita? No, nada de eso. Vengo a buscar trabajo. Mi tío perdió su negocio. ¿De verdad? Capitán Bond. ¿Qué sucede? Este hombre es un buen amigo. Busca trabajo. ¿Ah, sí? Sí, señor. Trabajaba en un restaurante. Capitán, es un hombre honrado. Está bien. Empezarás en la cocina lavando platos. Te daré un buen sueldo. Te pagaré 500. Si aceptas, puedes empezar ahora mismo. Sí, acepto. Gracias. ¿Ahoy? Sí. Llévatelo y preséntaselo al cocinero. Vamos. Sígueme. Gracias. Adiós. Perdón, monsieur, perdón, perdón. Pues qué buffet. Gracias. Capitán, ya nos han presentado. ¿Vos? ¿Moi? Oui, vous. Venez ici. ¿Connaissez-vous le Kung Fu chinois? ¿Vous? Perdón, monsieur, je ne le connais pas. Attendez, les patrons. Le Kung Fu chinois est la merde. C'est la merde. Le Kung Fu chinois est la merde. Oh,
os enseñaré, extranjeros. ¿Y la guía? Kung Fu chino. Kung Fu chino. Número uno. El Lumière. Muy bien. Ahora a trabajar. Vamos adentro. Chen, ¿sabes algo de Cao? Tiene un taxi. Muchas gracias, señor. Adiós. Sorpresa. Me alegro mucho de verte. Es tuyo, es muy bonito. Parece nuevo. Por favor, no lo toquéis. No es mío. Si no es tuyo, no debe importarte. Por favor, no. Escuchadme. Fuera. Esto es para que te acuerdes de quién somos. Vayas donde vayas, nosotros te encontraremos. Y no esperaremos mucho más. Aliu, llena el depósito por si el jefe lo necesita. Y espérale aquí. Señorita, ¿quiere vigilar esta puerta, por favor? Está bien. Pase. ¿Qué piensas hacer ahora? Tendré que repararlo. Manei, lleva café al salón de conferencias. Muy bien, ahora voy. Enseguida, ¿eh? Uh-huh. Bien. Capitán, buenos días. Buenos días. Lo malo es que te dejaste avasallar. Debiste enfrentarte a ellos. Y sin miedo. Ahora tengo que trabajar. Hasta luego. Yo no puedo pelear con esos tipos. ¿Cómo voy a hacerlo? Yo estaré contigo, ya verás. Les daremos una lección. Vamos. Mira.
¿Este coche es tuyo? ¡Es precioso! ¿Estás esperando a alguien? Pues tengo un regalo para él. No debemos olvidarle. ¿Qué dices? ¡Eh, Cao! ¿No sería justo que no nos acordáramos de él? ¡Qué ventanilla tan bonita! Por si no lo entendías, espero que ahora lo hayas hecho. Y no te metas con mi amigo, o te las verás conmigo. ¿Entendido? Esto es solo una broma. Pero la próxima vez será tu cabeza. Vaya hombre, ¿quién habrá hecho esto? ¿Tú lo has visto? Yo no. ¿Y usted lo ha visto? Yo no he visto nada. Y además me importa un rábano. Creo que acabas de emplear a alguien en la cocina. Así es, le llaman Gordo. Es un chico muy trabajador y lo hará muy bien. No lo dudo. ¿Qué tal va el negocio? No me quejo. Hay buenas ganancias, ¿eh? Sí. ¿Qué me dices de la discoteca? Muy bien. Un 2% más que el mes pasado. No eche las cortinas. Era para que la luz no le diera en los ojos. Tonterías. Ábralas. Bueno, espero que todo siga bien. Tengo que irme. ¿Te vienes conmigo? Sí. ¿Te llevo en el coche? Sí, gracias. Oye, ¿te has comprado un coche nuevo, verdad? Regalo de mi madre. Es muy generosa. Está aparcado ahí fuera. ¿Eh? ¿Es un coche blanco? ¿Cómo lo sabe? Te lo enseñaré. Bien. ¿Qué hace? No aguanto la luz del sol. No seas estúpida. Ábrela. Claro. Va a costar una fortuna reparar este coche. ¿Pero qué habéis hecho? Tu sueldo es de 500 al mes. ¿Cuánto tardarás en pagar 10.000? Pues a 500 al mes. Déjalo, casi 2 años. Eso, casi 2 años. Dentro de 2 años lo habrá pagado. ¡Gordo! Este es el coche del gerente. Muy bien. Ahora, jefe, ya está listo. Caerá en nuestras manos como fruta madura. Bien, ya podéis iros. Vamos. ¿Ya os vais? ¿Eh? Sí. Hola. ¿Hay algo nuevo? Acabo de recibir una llamada de nuestro hombre en Corea. Quiere 10.000 botellas de vino y 10.000 relojes. Eso es un buen pedido. Pero no tenemos dinero. Habrá que salir a buscarlo. Yo me encargo del dinero. Tú encárgate de la mercancía. De acuerdo. Y otra cosa. Me han dicho que un gran coleccionista acaba de llegar de Estados Unidos, un tal profesor Pai, aunque hoy no está aquí. ¿Por qué me lo dices? Es multimillonario. Quizá podrías venderle alguna antigüedad. Quizá. Sería una forma de conseguir dinero.
No será fácil. Le protegen tres guardaespaldas que son expertos en Kung Fu. Así que no te les enfrentes. Uno de ellos es un negro americano, experto en karate. Otro tiene un gimnasio en Hong Kong que él mismo dirige. Es un chino que practica el mejor Kung Fu. No pierde una sola pelea. Dice que puede vencer a 20 hombres con suma facilidad. Es peligroso cruzarse en su camino. El otro es un blanco, campeón de boxeo y campeón de estilo Thai. Entonces, ¿cómo vamos a lograr a Thai? No te preocupes. Trabajar a tu lado todo este tiempo me ha enseñado a convencer a cualquiera. Y el dinero es uno de los mejores medios. He sobornado a su chofer. Mañana por la mañana visitarán mi estación. Encantado de conocerle. Me alegra que haya venido. Por favor, puede mirar lo que quiera. El té. Profesor, ¿no le apetece una taza? Esta es una marca especial de té, Chiu Chou. A mi honorable bisabuelo. ¿Tan antiguo es? Yo siempre digo que cuanto más antiguo, mejor. ¿Cuánto? ¿Cuál es el precio? $50,000. Eche un vistazo, profesor. Puede haber algo más que le guste. No, creo que esto va a ser todo. Bien, veo que es usted decidido, pero le diré que lo mejor de mi colección está en mi casa. Permítame ofrecerle una fiesta mañana. Invitaré a algunos amigos coleccionistas y anticuarios. Bien. ¡Fuyen! 我已经帮你邀请到几位知名人士来的，另外还替你安排了一些节目。什么节目？人家说外国的月亮是特别圆的，我介绍几位小姐来吃，看一下本地的月亮是不是荒的。荒谬？一个古玩欣赏家，他怎会对新鲜的东西有兴趣？ 白教授唯一有兴趣的就是以前的女朋友，现在呢？现在嫁了，所以说拍马屁都要看时间的，你要看清楚，这马有没有生痔疮的。 Profesor. ¿Qué? ¿Qué ha
en ese tipo? ¿En cuál? ¿Aquí? Yo le veo muy normal. Ten cuidado, no vaya a ser que esta gente crea que tú eres el raro. ¿Qué quieres decir? Yo soy normal, ¿no? Vosotros sois un par de idiotas. No sé por qué tuvisteis que estropear el coche del jefe. Fue una estupidez. Y ahora a trabajar. ¿A trabajar? John Tosey. 喂，一杯酒俾我，唔该。我个袋啱啱冇剑散翻来。佢发癫，系呀，个袋受晒咯，我换啲盖把千二吃下咯。台先就嗌个袋啦，话，果然已经埋丢咯，我依家你试下咧。嗱，唐人钓啊，阿爸，唐山都唔兴咯，我哋个个都中意翻嗰度钓啊。好。 开心的后生多见了，爸辈唔中意红人雕，中意啲外国人雕啊！来， dame una ginebra. ¿Ginebra? Eso está en Suiza. Me toma el pelo, dame una ginebra. Si no le gusta esta ciudad, ¿por qué no se marcha allí? ¡Qué idiote! ¿Estás loco? ¡Quiere una botella de ginebra! Eso es, por fin. ¿Por qué se llama ginebra? Venga, yo me ocuparé de esto. Trae un poco de ron. ¿Ron? ¿Qué es? ¿Otra ciudad? Es una bebida. ¿Y cómo sabré cuál es? Pues pruébala, es muy fuerte. Idiota. Profesor. Sauniu. 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 Venga conmigo. Venga, aquí, venga, Sauniu, venga, siéntese. Por favor, siéntese. Arrodíllese. Sí. Venga. Profesor, ¿qué le ocurre? Toda mi vida he perseguido algo que jamás obtendré. ¿Eh? Ella, Sauniu. ¿Sauniu? Eso es. Su padre vendía langostas y su madre camarones. Ella era algo muy delicado. Si pudiera tenerla en mis manos, daría... Profesor, ¿por qué está tan contento? Porque acabo de ahogarla. Y me alegro. ¿Sí está usted satisfecho? Yo también. Discúlpeme. Que le sirva a ella. Por usted. Sí, igualmente. Sírvele a él.
Sí, señor. Quiero una copa. ¿Qué ocurre? Siéntate. No hagas el idiota, mira cómo está. ¡Qué buena! ¿Por qué me ha pegado? Así no es, así es. Solo gusta la comida europea. Yo voy a enseñaros algunas especialidades chinas. Dragón y tigre. Caliente, frío, frito y asado. Dragón y tigre, muy bueno. Que vengan más hombres. ¡No vayáis! ¡Aún no he terminado! ¡Me quedan más! ¿Qué? ¡Vas a morir! ¡Este es el golpe de la cobra! ¿La cobra? ¡La serpiente venenosa! Es muy sabroso. Tienes que probarlo. ¡Vámonos arriba! ¡A por él! Ahí está. ¡Cogedlo! Muy bien. Todos al tiempo. En ese caso prepararé unos platos variados. El primero es una combinación. El segundo es algo más rápido. ¡Algo con pollo! ¡Para pollo! ¡Pato asado! ¡Asado! ¡Y muy asado! El salto del pichón. Será más bien del pollo. ¡Toma pollo! ¡Toma pollo! ¡El pollo al hoyo! Lo que te ha gustado. Te gustan las palomitas, ¿eh? Mira ahí arriba. ¡Un tío vivo! ¿Eh? ¿Pero qué te pasa? ¡No tengas miedo! ¿Un bocadillo? No, amigo. Es un perrito caliente. ¡Y un solo mío! Muy bien. ¿Seguro que esa chica se parece a su amiga?
son exactamente iguales. Siendo así, ¿por qué no se la lleva a casa? ¿Por qué no? Si usted puede arreglarlo. Claro que puedo. Si usted lo desea. Está bien. Y a partir de ahora envíeme sus falsificaciones. Yo las venderé. Es un buen negocio. Los cafés. Estás loco. ¿Por qué bebiste tanto? Además te emborrachas. Te pones a pelear y nos despiden. Otra vez estamos sin trabajo. ¿No es gracioso? Oye, está muy dulce. Hola, Chan. ¿Eres tú, Kat? ¿Cómo estás? Estoy bien. Tenía el día libre y he venido a tomar algo. ¿Qué haces tú? Busco trabajo. ¿De verdad? Bueno, estoy haciendo una película y mañana necesitaré extras para que peleen con el hombre que hace el papel de Bruce Lee, el protagonista. ¿Te interesa? ¿En una película? ¿Hacer de extra? No. ¡Yo sí! ¿Es cierto que ese actor se parece mucho a Bruce Lee? Sí, mucho más que tú, seguro. Ya sé que no me parezco a él. ¿Cómo se llama? Tú no es un hombre, pero para el cine se hace llamar Ten Shao Lung. ¡Vamos, daos prisa! ¿Eh? ¿Ahora qué ocurre? Aún no ha llegado. Es que él es la estrella y tú solamente un extra. ¡Maldita sea! ¡Hola, chicos! ¡Ah! Gracias. Sí. Ya lo creo. Va a ser una gran película. ¿Ese es él? ¡Cállate! ¿Quieres? Vamos a practicar. Instructor, este joven es amigo mío y quiere trabajar como él. Muy bien, que se reúna con nosotros. Vamos. ¿Listos? Gordo. ¿Yo? No debes tener miedo. Tienes que atacar. Venga, hazlo. Cuando él te golpee, te caes. Uno, ¿estás listo? Sí, ya voy. Motor, acción. No, 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 corten. ¿Por qué no te mueves? Este tipo no se parece a Bruce Lee. ¿Qué quieres decir? Basta de charla. La próxima vez, muévete. Vamos otra vez. ¿Pero qué haces? No es una pelea de verdad, ¿por qué lo has hecho? Eres demasiado lento, gordo. No te mueves lo bastante a prisa, ¿será porque estás muy gordo? Los hombres que pelean conmigo tienen que ser los mejores. ¡Fuera de aquí! Tus reacciones son más lentas que las mías.
diré algo. Bruce Lee es mi héroe y tú no estás a su altura. No te pareces a él. Y nunca te parecerás. Te hace falta más cerebro. ¡Imbécil, lo has arruinado! A mí no, a mí no. Ahora encima me despedirán. ¿Un poco de arroz? Un tazón de arroz y un poco de sopa. ¿Y tú? Que sean dos. Lleva. Tengo hambre yo también. Viejo, ¿cómo marchan los negocios? Supongo que bien. Depende más bien de los clientes. ¿Qué es lo que quiere? Dos tazones de arroz. Dime, si estás tan ocupado, ¿por qué no empleas a más hombres? No tengo dinero. La sopa huele bien. Quiero dos tazones. Espera un momento. No puedo esperar. Solo tengo dos manos. No te preocupes, desde ahora somos amigos. Muchísimas gracias. Disculpe, señorita, ¿han pedido dos tazones de sopa? Sí, así es. ¿No está en casa? Es que ha vuelto a abrir el negocio. Si lo ha hecho, estará muy ocupado. Vamos a ayudarle. Está bien. Oiga, ¿por qué
que los camareros son tan groseros? Se han llevado a Chen al hospital y me han dejado a mí aquí. ¿Cómo quieren que sepa qué hospital debo ir? Ellos no trabajan para mí. Yo creía que eran amigos tuyos. No lo son. Tío, hola. Hola. ¿Dónde te has metido? Llegas a tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Quién ha causado problemas? No te precipites. Deja hablar a tu tío. ¿Quién estaba comiendo aquí y de repente se desmayó? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Y ahora dónde está? Dos hombres se la han llevado al hospital. ¿Y cómo eran? Uno de ellos era bastante alto. Ya sé quiénes son. ¿Quiénes son? Los conozco muy bien. Son un par de cerdos. Es evidente que la han secuestrado. Le pondrían una droga en la comida para que se desmayara. Xiao Mei, llama a la policía a Bahía Blanca. ¿Eh? ¿Quiénes son? ¡Taxi! ¡Alun, date prisa! ¡Sube! ¡Ya voy! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Vámonos! Ponga la mano encima, voy a darles una lección. Han podido matar a la chica al secuestrarla. Animales, les voy a dar una paleta. Tú vendrás conmigo y me ayudarás. Sí. Vamos, deprisa, apriete el acelerador. Vamos, rápido. ¡Rápido! ¡No podemos perder tiempo! ¡No puede correr más! ¡Rápido! ¡Dese prisa, hombre! ¡Dese prisa! ¡Acelere! ¡Acelere! ¡No hay tiempo que perder! ¿Pero qué diablos hace, chofer? ¿Es que no puede correr más? Alun, no te pongas nervioso. Pronto vas a entrar en acción. Es mejor que te tranquilices. Tenemos que llegar a tiempo. ¿Es que no puede correr un poco más? ¡Rápido, hombre, rápido! ¿Cómo es que aún no están aquí? ¿Y cómo voy a saberlo, jefe? Ya estamos aquí. ¡Deprisa, deprisa! ¡Llévenla abajo, abajo! Respira.
cantina gire a la izquierda. Y luego a la derecha, ¿eh? Ahora a la izquierda, a la izquierda. Por aquí. Eso, eso. Otra vez al pie. Siga, siga, siga. No, no, siga, siga, siga. Pare, 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 aquí. ¿Cuánto es? $7. Quédese la vuelta. ¡Vamos, Salón! ¿Por qué no bajas? ¡Vamos! ¿Pero qué te pasa? ¿Piensas quedarte aquí o vas a ayudarme? ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Si te quedas, tendré que acabar contigo. Ah!
Thank you.
¿Dónde está Chen? Está en el hospital. El médico dice que pronto volverá a casa. Alun, ¿qué piensas hacer? No lo sé. A mí no me gusta Hong Kong. Y a Hong Kong no le gusto yo, así que volveré a casa y cuidaré de mis cerdos. Alun, escucha. Hagas lo que hagas, usa siempre la cabeza y no te metas en problemas. No te preocupes, los cerdos me obedecen y no causan problemas. ¿Qué haces? Thank you.